Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Loleando. Vamos a acompañarlos a ustedes durante una hora para conversar de esos temas entretenidos y didácticos de los que tanto aprendemos. Querido Andrés, buenas tardes. Querida Lola, está muy bonita. Yo voy a arrancar así porque si no me regañan en la casa. ¿Cómo le parece nuestra Lola, vea? Que me va diciendo mi mamá esta mañana, doña Elvia, para que sepan quién es doña Elvia. Oiga, muchachos, ¿sé por qué no le dijo a Bea que estaba muy bonita esta mañana, esta semana? Ella le tuvo que decir, no hay que decirle, ella vive hermosa y sabemos que es la inspiración de todas esas Lolas que están en sus hogares disfrutando y compartiendo con nosotros. Y como sabemos que quieren participar de nuestro programa, pues primero la invitación a que nos llamen 604-268-6033 para que lo liemos sobre esos temas que tenemos el día de hoy, que son muy variados. Es lo rico de este programa, lo liar. Claro que sí, desde aquí un abrazo para doña Elvia, un saludo muy especial. Y si escuchan música por allá de fondo y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Se enrumbaron en Loleando? Pues se enrumbó nuestro canal, porque nuestro canal Parque es sede del evento Medellín Music Week. Entonces, a todos los participantes de este evento, una calurosa bienvenida, que se sientan como en casa. Por supuesto, y como estamos en casa, pues en casa nos cuidamos, en casa buscamos hábitos de vida saludables y tenemos uno de esos invitados que tiene los tips, hasta jugo verde. Arturo García, yo ya estaba tomando nota, sí, tenía abiertas las notas del celular, sí, copiando cómo lo voy a preparar, que tengo que ir a comprar ahorita al mercado para preparar mi jugo verde. Así que ustedes también prepárense. ¿Qué le quieren preguntar a Arturo? ¿Cuál truquito? ¿Qué detalle? ¿Qué receta rica para adelgazar? Tips de vida saludable, 604-268-6033. También vamos a hablar de un programa de opinión. Por supuesto, con Germán Mendoza y con Juan Pablo Gaviria, dos de nuestros presentadores de Telemedellín que están haciendo periodismo de opinión. Están recibiendo precisamente todas esas posibilidades, esas perspectivas que tiene la ciudadanía y las diferentes fuentes sobre esos temas de actualidad, de lo que va ocurriendo no solamente en la que ciudad, generan discusión, sino, sí señora, debate. Debate, y eso creo que es una participación muy sana que tiene la ciudadanía. Bueno, y también tenemos, hablando de hecho en Medellín y hablando de nuestra ciudad, vamos a tener un cierre así delicioso, sabroso, con sabor a hecho también en Medellín. También saludable, no, muy saludable. Nos hacemos los locos. Yo le voy a decir solamente una cosa, solamente en la base, que es de este tamaño, está rellena de Nutella. Eso está como el meme, esta es la mejor fruta y si no sabe de frutas, no opine. Más bien no opine. Podemos decir está así, bien. Está no bien, le decimos sí a la gente, si no sabe de frutas, no opine. Sí, 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 más comenzamos bien. Comenzamos entonces, Andrés. Por favor, dama. Bueno, con este así ritmo sí, de Medellín Music Week, comenzamos hoy con todos ustedes aquí en Loleando. Y tenemos nuestro primer invitado, él se llama Arturo García, es un creador de estilo de vida, es un creador digital y ha centrado el trabajo de sus redes sociales en el tema del estilo de vida saludable, sí, eso que tanto nos interesa a todos, que siempre nos estamos preguntando, quiero sentirme mejor, quiero cuidarme más, pues Arturo tiene las respuestas. Por supuesto, bienvenido Arturo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿de dónde somos Arturo? Que yo creo que ya los televidentes, a ver, ese acento me suena como que no es de aquí. ¿De dónde? Bueno, soy español, pero viví en Venezuela 10 años, luego me mudé para Estados Unidos, luego para México y ahora estoy viviendo aquí en Medellín. Entonces, eso nos da mucho bagaje, un ciudadano del mundo, que nos permite precisamente ver todas esas pautas que hay alrededor del mundo para esos estilos de vida saludables, ¿cierto? Es verdad, y que hoy en día uno ha podido tener opiniones y experiencias de diferentes países del mundo y diferentes culturas, porque en cada país la alimentación cambia completamente, donde en Europa es una alimentación más con trigo, que es más con arroz y fruta y verdura. Entonces va cambiando en cada lugar. Yo, por ejemplo, que trato de buscar un concepto que sea internacional o global, pero con un concepto llamado, para mí, plenitud, que la gente se sienta a gusto, que por ejemplo tú vas para un nutriólogo sin hablar mal de ninguno, pero tú vas y te pones una dieta específica. Mira, Andrés, tienes que comer lechuga en la mañana, al mediodía brócoli y en la noche tienes que comer, por ejemplo, una fruta. Y las tres cosas te caen mal. O sea, estabas viendo lo que necesito, ¿cierto? Claro. Entonces, muy específico. Son muy pocas las personas, porque uno, ante todo, es humano. Son muy pocas las personas que te preguntan realmente qué te cae bien o qué necesitas tú. Claro. Porque a lo mejor tú te sientes bien con tu cuerpo. Esa pregunta no te la hacen. Ellos tienen un prototipo que si la persona mide 1,60 m, tiene que pesar 60 kilos. Sí. No. No necesariamente. No necesaramente. Tú puedes pesar 1,60 m y puedes pesar 70 kilos y te vas a ver súper bien. Porque tu cuerpo a lo mejor es mesomorfo, es el del medio. No eres ni ecto ni eres endomorfo. Entonces la gente se confunde.
los cuerpos de una mujer, el concepto estético mundial es diferente a lo que a lo mejor eres tú. Sí. ¿Qué quieres tú? ¿O ser como todo el mundo o ser tú? Arturo, ¿cómo tendríamos que empezar, por ejemplo, ese día de plenitud, entonces, mira, que son decisiones tan importantes que tomamos a primera hora de la mañana? Mira, yo estoy ahorita en un reto de 30 días, sí. ¿Verdad? ¿En qué día vas? En el día número 7, sí. Pero este reto realmente no es para mí, uh-huh. Este reto es para las personas que me siguen a mí. Sí. Porque yo lo que transmito es información, cultura general, que la gente desconoce completamente. Porque todo el mundo tiene un concepto de que va para el gimnasio, tiene que hacer una hora de cardio y luego una hora de pesas. Y si nada más tienes media hora para hacer ejercicio. Uh-huh. Y muchas veces nos pasa así. No, pero a los televidentes hay que contarles cuál es el reto. Yo creo que están iguales de curiosos a nosotros. Y voy a hacer aquí la pausa. 604-268-6033. Y bueno, vamos a hacer. Vea, muy juiciosa, Victoria. Usted ve. No es sino que nosotros digamos de una vez. Vea, recibimos llamada y que nos responde. Entonces, ¿cuál es el reto? Estamos intrigadísimos. Claro que sí, Victoria. Saludos hasta Sabaneta. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, ¿y tú, Yata? Bien, encantados de oírte y de tenerte por aquí cerquita. Claro, querida, estoy pendiente de ustedes, pero es que la comunicación es súper difícil, pero bueno, siempre estoy pendiente de ustedes. Hoy empezamos contigo, Victoria, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias, sino que quería averiguarle a tu invitado. Sí. Sobre los jugos verdes, ¿qué tan cierto hay que para adelgazar este bien es que el jugo verde de pepino, piña y alcachofa? Pues él parece que tiene por ahí un secretico, así que ¿tienes papel y lápiz a la mano? Claro. Listo, Victoria, ahí va entonces la respuesta de Arturo. Listo, te agradezco mucho y una feliz tarde. Un abrazo. Gusto. Yo inventé un jugo que es para adelgazar, que es muy sencillo. La gente tiene un concepto de los vegetales, pero no hay que tenerle miedo ni a los vegetales ni a la fruta. Yo combino, por ejemplo, medio pepino dentro de la licuadora con todo y cáscara, le coloco una ruedita de piña, dos dientes de ajo, una rama de perejil, el jugo de un limón, le coloco agua y unos cuantos cubitos de hielo. Lo licúo y me voy a tomar todo ese jugo religiosamente todas las mañanas, bien sea o antes del café negro o después del café. Durante 10 días vas a perder 5 kilos. Oiga, pues oiga. Ay, no, yo y nosotros, y yo aquí sin lapicero. Aparte de eso, te va a quitar los metales del cuerpo, te va a limpiar la sangre, te va a dar mucha energía, vas a estar de mejor ánimo. Es muy completo ese jugo. O sea, lo que necesitamos es tiempo para ir a comprar las cositas ahora. Terminé de preguntar, de presentar el programa y yo me voy para el mercado. Pero conseguir para los de dos. Inmediato. ¿Necesitas plata? Yo, o sea, si tenés plata, me prestas, me haces el favor. Aquí estamos viendo precisamente el video, pero yo creo que para que podamos avanzar, en primer lugar hay que contar cuál es el reto que está haciendo Arturo precisamente para todos sus seguidores. Sí. Correcto. Y obviamente aquí vamos esclareciendo lo del jugo, que son tantas cosas que estamos tocando. Correcto. Y estoy en un reto de 30 días, que es un reto de 30 días para tú aprender a ser saludable. Sí. Porque es que lo que pasa es que cuando a ti te obligan un médico, cualquier persona, a hacer una dieta, tú la haces una semana, llega un momento que tu cuerpo no la tolera, uh-huh. Porque tú necesitas un descanso, es como todo en la vida. Si tú todos los días comes ensalada con pollo, tú en una semana lo vas a odiar, más nunca vas a querer comer pollo. Pero cuando tú ya tienes un estilo de vida que tú combinas carbohidratos, vegetales y proteínas, es muy diferente. ¿Por qué? Porque los carbohidratos es alternarlo y saber escoger qué carbohidrato. Uh-huh. Si, por ejemplo, la pasta que tiene un índice alto de glicemia, sí. O cámbialo, sustitúyelo, por ejemplo, por yuca hervida, o por una papa hervida, o por una batata, uh-huh. O en la mañana este carbohidrato, hazte una arepa de avena con linaza. Uh-huh. Vas cambiando y lo vas alternando. El día que te quieras comer un plato de arroz blanco, te lo comes a gusto. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita esos espacios de felicidad para poder continuar avanzando. Arturo, ¿y sabes qué quiero hacer notar? Que, por ejemplo, el jugo verde, la receta que tú acabas de dar, no sí. Es costosa. No es costosa para que nada. Hay en las casas. Eso, hay ajo, hay piña, es hay correcto. Perejil. Y lo puede hacer cualquier persona. Exacto. La linaza es un alimento es súper milagroso. Económico. La avena es súper económica. Uh-huh. Entonces, muchas personas creen que hacer dieta es impagable. No sí. Hace falta. Porque si tú, por ejemplo, no puedes comprar las pechugas, pero te compras un pollo, lo deshuesas, le quitas la piel y haces un pollo y asado. Y un caldo delicioso. Tenemos llamada. Aquí ahora sí, María Elena con el pollo desde no, los colores. Con el pollo, con la hecho, con de todo. Hola, pollo de colores, ¿de dónde acá se crea colores? María Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, María Elena? María, muy bien, ustedes aquí viendo las delicias de antojándonos de pollo. Yo hago pollo de mil maneras. Qué rico, claro. Y de mil colores, maneras. Como dijo Bea. De mil colores y de mil sabores, para los sabores, los colores. Ah, con bastantes vegetales, como recomienda Arturo.
Como mucho vegetal. Me cansé de hacer dietas, las he hecho todas, me he tomado todos los jugos habidos para él, ya me dediqué a lo que me quiera comer. Entonces ya vivo bueno y me gusta todo, me gusta mucho todo, todo. Yo todavía soy muy tradicional en la cocina, con los vegetales, con las carnes, con todo. De todas maneras, felicitaciones, muy bueno el que tiene esa voluntad de estar firme con ese juicio. Yo ya no, ya lo perdí, entonces bueno. Pero te cocinas con amor, que es muy importante también, sí, preparas tus alimentos. Tu propia total, con mucho amor, porque cocino muy bueno, eso es verdad. Exacto. Claro. María Elena, un abrazo muy fuerte para vos. Los quiero mucho, feliz tarde. Gracias. Un abracito. Chao. Arturo, yo creo que aquí nos queda una reflexión muy bonita. Es que no todas las personas de pronto tenemos esa voluntad, como decía ella, pero sí nos podemos cuidar y podemos hacer lo que sabemos. Vos decías al principio, cada uno va conociendo su cuerpo y también lo que puede y los alcances que tiene. Sí, lo importante es mantener una vida sana, de que duermas 8 horas, hagas tu ejercicio, lo que puedas, porque a lo mejor puedes caminar 15 minutos, media hora, trotar, hacer un poco de pesa, o si no puedes, con solo caminar ya es suficiente, porque es que el ejercicio no es solamente lo físico, porque también es mental, porque ya tú sales de tu casa, te pones la ropa deportiva y caminas 30 minutos, y tu mente dice, ya hice ejercicio, ya cumplí conmigo mismo. Y te disipaste también, ¿cierto? Total, y te tranquilizas. Bueno, ¿qué otro de esos secreticos les podemos contar a nuestros televidentes? Como mira, a la hora del almuerzo, haz esto. Mira, o en el transcurso del día cuando nos dan ganas de andar por ahí picando, Arturo. Cuando estamos pecando y picando. Que uno va y abre la nevera como si le fuera a hablar a uno. Claro, hay que consumir todas las noches 2 pastillas de magnesio, ¿verdad? ¿Sí? El magnesio te baja ese nivel de ansiedad por consumir azúcar. Yo estoy en 3. Ah, bueno. Imagínate, 3 de magnesio. Sí, pero baja un poco el magnesio porque como es un mineral, también sube mucho los metales, entonces quizá lo mejor por eso que tienes jaqueca. Ah, bueno, entonces 2. Entonces trata de hacerte ahorita. Ahora hablamos del tema, señora, porque me da dolor de cabeza. Trata de hacerte ahorita el detox 2. Por los 10 días, trata de no consumir nada que sean cosas oscuras, café, por ejemplo, por unos 3-4 días para determinar si es que estás haciendo un rebote del magnesio combinado con la cafeína. Entonces quiero determinar si realmente es ese mix. Perfecto. Entonces suspendo ahorita el magnesio por unos 4-5 días y la cafeína por unos 2-3 días. Entonces las personas que nos están viendo, tomarse 2 pastillitas de magnesio de en la magnesio, noche, dormir 8 horas. Dormir 8 horas, tomar por lo mínimo 3-4 litros de agua. Yo no limito a la persona que tome agua, porque al final el 70% del ser humano es agua. Es agua. Entonces si yo te limito a tomar nada más 1 litro, yo te estoy deshidratando a ti. Tienes que tomar 2-3 litros de agua diario para poder mantener tu cuerpo y tu mente hidratada. Por supuesto, oiga. Y no todos vivimos en los mismos climas, ¿qué ibas a decir? No, que quería preguntarle, por ejemplo, si el jugo verde nos reemplaza a los que no les gusta tomar tanta agua. Lo que pasa es que el jugo, yo por ejemplo, yo lo recomiendo en horas de la mañana porque pasaste 8 horas en ayuna sin comer. Entonces en esa hora que el estómago está completamente limpio de líquidos, es perfecto porque ya te hace un barrido de metales y te baja los radicales libres. Por eso es que yo lo recomiendo 100% porque pero es un jugo en que la mañana te nivela. Yo lo recomiendo en la mañana. Mira, y ayudas. Tiene que ser preparado instantáneo. ¿Por qué? Porque si tú lo preparas por eso en la noche, porque no tienes tiempo, y te lo tomaste en la mañana, él se oxida y pierde toda la potencia. Todas las propiedades. ¿Ves? No podemos. ¿Ves? Y no se ve tan bonito, además. No, porque ya, pues, una cosa recién preparada es recién mucho mejor. Preparado y le colocas un poco de agua y le colocas hielo y queda delicioso porque queda súper fresco y no sabe a ajo. Arturo, ¿recomendás o no recomendás las pulpas de fruta? Porque hay algunos emprendedores que le venden a uno el paquetico ya de las frutas estas para licuar. Yo tengo allá un montón congeladas en la casa. Mira, son muy buenas porque al final es pulpa de fruta. Muy bien. O sea, ellos no le colocan ni azúcar ni nada porque congeladita no me ha perdido propiedades. Se mantiene las mismas propiedades. Ah, bueno, ahí la tengo. Las mismas. De hecho, yo lo que hago es bolsitas. Preparo un bolsita Ziploc, le coloco un poquito de piña, le coloco medio pepino, un poco de perejil, el ajo. ¿Y lo tienes congelado? Y lo tengo congelado. Saco de la nevera, lo meto en la licuadora, agua y el limón si lo exprimo en el momento. Ah, ¡fuas! Mira qué buena idea. Y me lo tomo en la mañana. Bueno, ¿y qué tal si aprovechamos estos pocos minutos que nos quedan para retomar el jugo verde para adelgazar? Pero también hay una recomendación de quinoa con atún a la plancha y pollo al horno. ¡Wow! ¡Qué delicia! Cuéntame, a ver, cuéntelo. Se nos hizo está agua delicioso. La boca. Sí, ese es una preparación que está recomendando también. Eso es una preparación también porque el atún, por ejemplo, el atún yo lo consumo mucho de noche, el atún fresco, no enlatado. No enlatado, nunca. O sea, enlatado tiene mucho sodio. Sí. La rodajita. La rodajita de atún, a la planchita, a la quinoa le coloca
colocas un poco, como preparar un arroz, sí. Es un sustituto del arroz, pero un carbohidrato muy saludable. Sí. Tal cual, yo le coloco pimentón, cebollita, ajo, eso lo sofrío en aceite de oliva, luego la taza de quinoa y 2 tazas de agua, y queda espectacular, no tienes que embellirle nada al arroz. Y no es costoso tampoco, y es no que es costoso quiero insistir para en nada. Eso. Ahí me están viendo la preparación. Ah, mira, a ver, riquísimo. Porque es que pensamos que la quinoa es costosa, que la linaza, mira, para una nada, bolsita de linaza nada, cuesta 3,000 pesos. No vale nada. Nada, y los beneficios que trae al organismo. Ah, bueno, es que ahí también va a mezclar con la linaza. Claro. Mira, la linaza yo ¿es me la estoy linaza tomando. O quinoa, las dos? No. La quinoa quiero es solamente decir es que la quinoa. Son granos que son muy económicos. Y son muy económicos. Igual que la avena. No la deberían avena, faltar en el mercado. La avena es buenísima para bajar colesterol. Uh-huh. 2 cucharadas de avena en un vaso de agua, lo dejas reposar de un día para otro y te vas a tomar el agua, te baja colesterol y triglicéridos. ¿El y de la avena bólico. O el de la linaza? El agua de la avena. Y la linaza yo me la estoy tomando también, que la dejo reposar. También el agua de la linaza es muy buena para bajar el colesterol. Ah, no, porque en ayunas. Estás en todo, chica. Pero te voy a dar para mi programa, por favor. ¿Por qué crees que se mantiene no, así falta, tan falta, claro. falta. Pero la linaza, imagínate que es buena para el cerebro, para el intestino. Te ayuda a limpiar el intestino. Y nos está llamando Amparo porque tan rico cuando empiezan a marcar. Y no les hemos hecho bulla. Bulla para Amparo. Claro. Amparo, ¿qué hay? ¿Cómo están? Yo soy una fiel Lola. No me pierdo el programa. Encantados de oírte. ¿Tienes una pregunta para Arturo, Amparo, querida? Sí. No, pues para decirle que si me hace el favor y me da la receta que dio al principio para adelgazar. La que es que la dio muy rápido. Bueno. No alcancé a notar nada. Aquí estamos todos desesperados. Perfecto. Si quiera preguntarte, bueno, que yo voy a apuntar aquí también. Voy a explicar libretica. Lentamente. Vamos, pues. A ver, pues. Medio pepino, una rueda de piña, 2 dientes de ajo pelado, una ramita de perejil, el jugo de un limón exprimido, un poco de agua, hielo, lo licúan full en la licuadora y se toman ese vaso religiosamente en las mañanas. Oiga, pero yo soy tan iluso, yo veo aquí parece que a digitar y ni veía, no me dio. No me, yo después veo el programa después y yo te lo paso por además, favor. Además, con esa sonrisa y esa mirada luminosa nos va a poner bueno, a todas a adelgazar de una. Arturo, qué rico tenerte aquí. Bueno, con todo va el amor. Va a ser seguro la primera de muchas visitas. Aquí estaremos para servirle. Hay que repetir. Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias otra vez. Voy a hablar diferente. Trucos. Qué rico. Bueno, vamos ¿vale? tomando nota, entonces besos, seguimos con libreta, hermano. Bendiciones para todos, gracias. Amén. Y ustedes no se muevan porque vamos a un breve corte de mensajes institucionales. Si algo, yo anoté la receta del jugo, se las puedo repetir ahorita. Ya volvemos, gracias, estoy loleando. Estás viendo Loleando. Gracias por continuar con nosotros y como me acaba de decir Andrés Rengifo, se nos colocó elegante el set con nuestros dos compañeros, Juan Pablo Gaviria y Germán Mendoza. Vinieron muy titinos, como dirían las mamás. Sí, sí, buenas. Nos dejaron, ¿cómo es que decíamos esa semana? La de mandíbula caída. De mandíbula caída nos dejaron. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y les tengo que hacer aquí, obviamente, la promoción. Doña Elvia, perdón que la mencione siempre, pero es que cómo se la van a juntar todos los que ella quiere, mejor dicho. Le juntaron los tres. De estar doña Elvia ya disparando corazoncitos. O sea, a los dijo que no le para bolas es al hijo, ¿cierto? Pero ustedes la tres, mamá de es el Andrés, club. Ah. Presidente del club de fans. No, pues un saludo para doña Elvia. Me sigue desde hace rato. Pero ¿sí? Hace mucho rato desde que estaba en otro canal. Doña Elvia, entonces para que los disfrute pues a los tres aquí. Doña Elvia, un saludo. Chicos, qué rico tenerlos aquí, qué rico compartir con ustedes estas buenas noticias de novedades en nuestra parrilla de programación y especialmente novedades que tienen que ver con la opinión, con el debate, con la discusión de temas ciudadanos. Sí. Un programa de opinión. Queríamos hacer un programa donde cupieran. Guarden esto para el 31. ¿Cuándo es que eso por allá en diciembre? 28 de diciembre. Conmigo. Y eso también, y la fecha mía del 31 también que queda ahí guardada. Cupieran. Todas las opiniones. Las opiniones. Porque nos imaginamos como esas discusiones que debe tener doña Elvia ahí en la casa, en la sala, de temas que son de actualidad, como el aborto, como las drogas, como las pensiones, como todos esos asuntos, que cada uno piensa distinto. Y a veces se arman unos debates esos así como polémicos, pero al final cada quien escucha la opinión del otro y en el programa se respetan esas opiniones y buscamos que la gente también se arme su propia opinión con todos esos invitados y especialistas, casos, gente que maneja esos asuntos y que le brinda esos elementos de juicio a la gente.
Juan Pablo, yo creo que aquí ha sido determinante que venimos de un formato informativo, y ese formato informativo pues nos permite obviamente estar haciendo un sondeo de lo que es importante para la ciudadanía, de los temas que son obviamente necesarios de debate, de discusión y de opinión. ¿Cómo es esa selección que ustedes hacen de esos temas? ¿Cómo van seleccionando día tras día? Bueno, este tema definitivamente lo tenemos que tocar hoy, y así ir programando una agenda que sea atractiva e interesante para los televidentes. Es que en general yo creo que hay muchos temas que siempre están sobre la agenda, pero que a veces por temas de tabú, por temas como que hay que ser políticamente correcto siempre y entonces portarse de una forma y no se tocan algunos asuntos, y que inclusive a veces pueden llegar a sonar como asuntos tontos o no tan importantes para la sociedad. Pero por eso la semana pasada inauguramos este programa, el miércoles de la semana pasada, hablando sobre la cadena perpetua para violadores de niños. Luego el siguiente día hablamos, tenemos temas de las pensiones. Hoy, por ejemplo, el tema es muy interesante porque para todos los que estén en sus casas en este momento y tengan mascotas, hoy vamos a hablar de la humanización de las mascotas. ¿En qué momento empieza el maltrato animal? Cuando alguien cree que su perrito está vestido con zapaticos y con mil cosas. Y entonces todos esos temas los vamos a hablar, pero los hablamos con expertos, con veterinarios, con personas inclusive que tienen redes sociales para sus animales. Y la idea es conocer todos esos puntos de vista. Así que tenemos muchos temas siempre que están ahí para hablarnos. Preguntémosle a Viviana si ya vio los dos primeros capítulos y si está lista para ver hoy el tercero. Viviana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, qué rico saludarte, ¿cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Llamo para dos cositas, yo sé que tengo que hablar ligerito porque hay que ser muy puntuales. Ay, ¿no? Pues, ah, sí, que le respondió la directora, que es esa llave. Cuéntanos, Vivi. Claro que sí. La primera es que me encanta ver a ese hombre, Juan Pablo. Ay, divino, me encanta. Muchas gracias, Vivi. Pero no se ponga rojo, más bien tírele un piquito. No, obviamente. ¿Y cómo le parece la pinta con la que se vino Viviana? Encantador ese hombre, yo vivo las noticias por él, de verdad que sí, es por él y nada más por él. Bueno, ahorita le paso el WhatsApp, tranquila. Por favor, qué rico, ojalá. Bueno, y la segunda es que me gusta mucho el tema que van a tratar de humanización de animales, de esos perritos, de esos gaticos. Precisamente yo iba a hablar respecto a eso, que cuándo iban a hacer un programa de eso, porque la alcaldía de Medellín hace pues muchos programas referente a esterilización, que el microchip, todas esas cosas, pero es bueno que alguien tome mando al respecto de esto, claro, de este programa de animales. Entonces me encanta, voy a estar muy pendiente de ese programa, por eso quería llamar, y esas dos son mis razones por las cuales quería saludar, y especialmente a Juan Pablo, y la otra de los animalitos. Claro, claro, pues ese tema, Viviana, muchas gracias por las flores, muy amable, qué bueno recibir también buenas tenía palabras. Dos buenas razones, no, pero es muy importante, es muy importante. Fíjense que inclusive hasta eso, fíjense, que hasta lo bueno parece convertirse en un tabú muchas veces, como que si te dicen algo bueno, entonces antes de decírselo le dicen, ah, no, es que yo te iba a decir algo bueno, pero no, no te lo digo porque te crees, porque se te sube el ego y no sé qué, pues dígalo, porque muchas veces nos dicen con todo respeto. Es que más fácil es insultar a alguien que decir algo bueno. Y yo digo que uno se gasta el mismo tiempo y el mismo número de palabras. Gástese mejor el piropo. Así que no, de nuevo le reiteramos, el tema de esta noche es bien interesante, lo hablábamos con Germán cuando estábamos planeando el tema. Va a haber una invitada que tiene redes sociales para sus mascotas. Sí. Va a haber una veterinaria, va a haber una psicóloga inclusive, porque qué está pasando en la persona que dueña de las mascotas y que de repente se está afectando su vida social por dedicarle demasiado tiempo a los perritos. Entonces es bien interesante lo que vamos a hablar hoy. O que si en la casa de su amiga no dejan entrar mascoticas, entonces ella ya no va a reunirse con las amigas, por ejemplo. Por supuesto. Y sobre todo que yo creo que lo que ustedes están contando aquí amerita que tengamos diferentes perspectivas, muchas fuentes, que es lo que ustedes están haciendo, están contrastando entonces desde la opinión del especialista, del que vive la situación, más o menos cómo es ese proceso de búsqueda, que yo creo que los televidentes están muy curiosos. Cuando se comenzó a hablar de este programa con Julián Vélez, que es el director de programación, que queríamos tener un programa de estos, pues inmediatamente la idea nos encantó, por supuesto, y comenzamos a votar, como decimos comúnmente, temas que podrían funcionar para el programa. Tenemos una lista. La lluvia de ideas. La lluvia de ideas, yo lo quería decir de otra forma. Sí. La lluvia de ideas, y comenzaron a aparecer temas y temas y temas. A veces son temas muy de actualidad, coyunturales, lo que está pasando ahora, pero hay temas que han estado siempre ahí,
que se siguen discutiendo, que como que no van para ningún lado, sí, porque no avanzan, porque requieren de reglamentación en el Congreso, por ejemplo, de alguna decisión gubernamental, y están ahí como pendientes de que evolucionen. Hicimos una lista larga. Después, ¿a quién vamos a invitar? Tenemos que buscar para que... No queremos pues que haya como esas garroteras que a veces ve uno en los programas... ¡Que pase el ama! Exactamente. No. O los programas de deportes que son a veces que hablan todos a la vez, sí, y no se entiende nada. Pero sí que se dé esa discusión entre el que de pronto está en contra de algún tipo de tema y el que está a favor. En el tema de las mascotas estaba la persona que tiene esa forma de tratar a sus mascotas, uh-huh, pero está la psicóloga que dice, ojo, que aquí está pasando algo. Está la otra señora que tiene un hogar de paso, pero también le celebra el cumpleaños a sus perritos como si fueran humanos. Y eso, digamos que es respetable, es lo que le mostramos al televidente, buscamos siempre eso. Casos, por ejemplo, el primer caso, en el primer programa que fue el de la cadena perpetua para violadores de niños, uh-huh, trajimos a una mujer que había sufrido, digamos que en su familia... Ese estuvo muy interesante. Ese caso, uh-huh, exactamente, vea, de que su hijo fue abusado por el padre de él. Esa era una persona que tenía que estar ahí en ese programa porque no era un experto especialista, uh-huh, aunque se volvió por el proceso judicial, pero era que estaba contando su vivencia, lo que le tocó. Sí. Y me imagino que muchas personas que han pasado por esto se sintieron identificadas. Y también está la parte... En ese programa vimos la parte jurídica, por qué no es conveniente la cadena perpetua, y la gente al final pues sigue discutiendo el tema, claro, pero al menos tiene unos elementos nuevos. Sí, claro, es darle las herramientas para tener una posición más objetiva a los televidentes. Bueno, ya vamos finalizando, pero yo creo que es el momento para reiterar, no solamente los horarios y los días, uh-huh, sino también hay algunos mecanismos de participación adicionales donde se pueda proponer temas, sí, donde la gente pueda escribir, de sí, pronto pues supuesto, esa interacción con los televidentes. El programa se emite los miércoles y los jueves a las 8:30 de la noche. Y por supuesto, si nos quieren proponer algún tema de repente, pero además algún experto que hable sobre ello, porque eso es muy importante, tener voces autorizadas, mi correo es juan.gaviria@telemedellin.tv. Ahí me pueden escribir. Ahí ya ahí tiene una que le va a escribir ahorita. Oiga, Lola, aproveche que usted ya apuntó por allá. No, pero es que obviamente es interesante recibir la retroalimentación. Es que yo creo que hay un tema muy importante. Que estos temas se hablen en un canal público, sí, es fundamental, porque además en Colombia no tenemos la cultura de la entrevista y que se pueda hablar de todos los temas sin tanto tabú, sin tanto misterio, es buenísimo. Entonces, qué bacano que la gente sea la que participe con nosotros y que nos pregunte o que nos sugiera temas. Para eso estamos justamente, esto es un canal público, para eso queremos estar en esa interacción con la gente. Y pues ahí está, nuevamente el correo juan.gaviria@telemedellin.tv, el de Germán es germán.mendoza@telemedellin.tv, para que nos sugieran todos los temas que quieran que trabajemos en el programa. Y por favor, miércoles y jueves, 8:30 de la noche. Chicos, muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, temas, piropos y agradecimientos a los dos correos de nuestros compañeros. Ellos se despiden y nosotros ya volvemos con otros temitas que nos gustan mucho loliar con ustedes. No se desconecten de loliar. Legalización de las drogas en Colombia. ¿Estamos perdiendo la guerra contra las drogas o contra el narcotráfico? ¿Es la legalización la salida de los problemas derivados del narcotráfico? ¿O por el contrario, esos problemas aumentarían o aumentaría el consumo de las drogas si estas se legalizan? ¿Se debe abordar como un problema de seguridad? Miren, lo que más se consume en el mundo son las sustancias lícitas. ¿Por qué? La publicidad es muy importante. ¿O como un problema de salud? Entonces, sí vale la pena hacerse la reflexión si debemos insistir en esa prohibición. Un solo tema, diferentes puntos de vista. Legalización de las drogas en un programa de opinión. Este jueves 30 de septiembre a las 8:30 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. Hoy por Telemedellín,
y llegamos a una de esas secciones que nos encanta porque estamos apoyando Hecho en Medellín, a todos esos emprendedores y emprendimientos, esos creadores de empresas y sobre todo que le ponen el alma, que le ponen el corazón, pero yo no voy a seguir tan emotivo porque, a ver, resulta que por ahí estaban hablando de 10 días a punta de pepino con piel, piña, ajo, dos ajitos, perejil, limón. Usted quédese haciendo esa, usted no el juguito mire verde, no mire para allá, no, Beatriz, no mire para porque acá. Estas tres las escojo yo. Renuncio al jugo verde. Ya le tengo el agüita para el jugo, tranquilo. Beatriz. Prepárese el pepinito y usted no mire por aquí porque le vamos a dar la bienvenida. O sea, a ¿me vas a hacer con cuál? Con el ajo. A punta de agua, de ahí así más bien. Agua y pepino. Jenny, oiga, hola, qué maravilla, chicos. De invitada. Jenny focaccia. López, de sería la focaccia. Esto focaccia. Suena rico desde que uno lo pronuncia. Jenny, bienvenida a Loliando. Hola, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por traernos tu emprendimiento, por traernos de pronto todas esas razones que hacen que otras personas se antojen de hacer cosas maravillosas en la ciudad de Medellín. Y ustedes no saben qué maravilla esto, cómo huele, ¿cierto? Huele delicioso. Jenny, de San Carlos, ganadora de Capital Semilla, emprendedora, ¿has seguido todo ese camino del emprendimiento, tener un sueño y empezar a darle forma al sueño? Sí, claro que sí. La verdad fue una idea como súper loca porque yo venía de hacer otra cosa muy diferente a la cocina, pero siempre ese era como mi sueño. O sea, yo quiero cocinar y de un momento a otro todo se fue dando. Y ya acá tenemos nuestro superproyecto. No, eso, es el superproyecto, pero yo creo que nos saltamos un paso. Es rico saber que tu sueño era cocinar, pero es que te fuiste por algo muy específico, porque es que además es muy arriesgado. Cuando decimos, no, voy a cocinar de todo, como dice por ahí, voy a ver con qué le pego al perro, como dicen aquí en Paisa, ¿cierto? Sí o no, pero es que uno decir que me voy a ir a un segmento como una pizzería, y con un producto que o funciona o definitivamente para casa, creo que fue muy arriesgado. Contanos eso, pues. Listo. Chicos, pues yo tenía la idea de viajar. Yo tenía la idea de viajar a Australia, pero en esa búsqueda de qué hago, qué me voy a hacer a Australia, no quiero lavar baños, qué otra cosa me invento. Entonces dijimos, conocimos, yo en ese momento con mi novio, conocimos un italiano, un siciliano. Él tenía su negocio en El Poblado, era participante del Pizza Master del 2018. Y yo dije, bueno, ok, Emiliano, enséñame, yo me quiero ir para otra parte. Y las cosas se fueron dando. En 3 meses ya tomé la decisión como que no, yo que me voy a ir a lavar baños, pues los lavo acá en la pizzería y hago pizza. Mis y, baños. Sí, ¿me entienden? Entonces era como eso, Emiliano, mis baños. Vino. Ajá. Y ya, entonces fue una cosa muy loca. En un mes hicimos todo el montaje, se tomó la decisión, listo, acá nos quedamos y miremos a ver qué se hace. Nunca había hecho masa de pizza, la primera masa de pizza se hizo en el restaurante, el día que se abrió se hizo la primera masa, o sea que la hayamos hecho nosotros mismos, porque no, donde trabajábamos no nos dejaban como hacer la masa. Sí, eso ha sido uno súper loco, súper loquísimo. No, además, vea, hay que ir. Vamos a contarles que están ubicados por el tranvía, en la estación, sí, el tranvía de Ayacucho, estación Buenos Aires. Ahorita nos contar más detalles porque tenemos llamada. Rosalba de Bello, usted, Consuelo. Hagámosle la bulla. Ah, Consuelo, yo le cambié el nombre. Saludamos a Consuelo. Hola, mi Lola y mi Lolo, ¿cómo están? Hola, querida, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Qué rico saludarte. Están muy elegantes. Ah, la ocasión lo amerita, Consue. ¿Cómo te parece esta mesa tan deliciosa? Sí, deliciosa, súper. Qué rico. Para tomar el alguito. El alguito, ese olorcito del alguito, mejor dicho, pero muy recomendado. Consuelo, ¿ya has ido por los lados del tranvía o no has subido por esos lados? La verdad no he subido. Hay unas cosas deliciosas y así como Jenny hay muchos emprendimientos muy, muy bonitos que debemos apoyar, pero sabes que hay una cosa bien curiosa y es el ambiente que se genera también donde Jenny, que enseguida nos va a contar, pero vos tenés pregunta para Jenny. Felicito por emprendedora, que siga para adelante, muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Quiero mucho, una feliz tarde para todos. Picos para vos, Consuelo. Nosotros a ti. Seguramente las personas que están en la casa empiezan a ver esta delicia, registran muy bien, ya quisiera uno la fotogenia de la pizza. Sí, salir así en televisión, no, ¿cierto? Ya quisiera uno. Sí, es cierto. Contémosles, porfa, a los televidentes, salir así de provocativos,
cuáles son las que estamos viendo, para que cuando vayan a la calle del tranvía te busquen. Nos busquen y te pidan de una. Bueno, chicos, la primera pizza que vemos en el heladito de allá, la de Bea, la que la de los tomaticos. Ajá, la de los tomaticos cherry, se llama la focaccia Bella. Se llama focaccia Bella porque es representativa para el nombre de nuestro restaurante. Entonces teníamos que tener la pizza de la casa. Esa viene a base de champiñones, jamón serrano, salami, un toque de queso crema, trae pesto, genovés, que también lo hacemos nosotros, también hacemos nuestra propia salsa napolitana en el restaurante y trae un toquecito de parmesano por encima. Un toquecito, es una maravilla. Un toquecito. Y la que sigue, que esa también se ha destacado muy bien ahí con los primeros planos que también le han registró bonito. Sí, algo que es importante, también nosotros participamos el año que abrimos el restaurante en el Pizza Master. Con esa pizza, con la focaccia. Muy bien. Un éxito, la verdad. ¿Y la que viene allí? La siguiente se llama Pecado de Eva. Pecado de Eva. Viene en una base de salsa bianca, mozzarella, trae manzanas caramelizadas. ¿Y ese es el pecado, la manzana de Eva? La manzana, pero eso es un complemento de todo porque trae jamón serrano, trae rúgula y también un toque de parmesano. Entonces ese es el nombre, la verdad, fue muy con mucho concepto. Y la siguiente yo le voy a poner el nombre, se llama Pecado Mortal, ya van a ver por qué. Y él la va a abrir y todo. En serio, no tengo vida si no le muestro. Oiga, esto es descaro, muéstralo en televisión. ¿Y esto es una pizza? Sí, eso es una pizza, es nuestra pizza dulce. ¿Cómo se llama de verdad? Esa pizza se llama Colori y no me pregunten por qué, porque ahí lo están viendo. Y uno se come esto y se tiene que ir a confesar, de verdad. Nos llama María Victoria Arango, ¿desde dónde? Hola, querida. Yo la voy a cerrar porque yo no puedo con esto. María, desde Bogotá, ¿cómo estás? Aló, hola, Beatriz, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente. Me encanta ver el programa de ustedes todos los días. Ay, qué rico. Sí, los temas me parecen muy importantes y sobre todo que son muy entretenidos para pasar la tarde. Qué bueno, María, nos encanta acompañarlos a ustedes, que nos hagamos visita, que tú sientas que estamos allá sentados en la sala de tu casa loleando contigo, María. Muchas gracias. Te mando un abracito. Sí. Bueno, y para María Victoria. Gracias, María Victoria. Y ¿sabes qué? Para vos y para todos los lolos que nos están acompañando, les tenemos que recordar que la próxima semana, ella que nos decía tan rico que estamos pasando juntos la tarde, vamos a pasar, pero la tarde completa, desde las 5 hasta las 7. Usted se alcanza a imaginar con Beatriz Arango, 2 horas, uno hablando de todo esto, lo que vamos a lolear, qué berriondera. Y cómo me voy a ver yo a las 7 de la noche, fantástica. Usted se ve fantástica de 5 a 7, señora. ¿Quién quita que yo aparezca de sombrero la próxima semana? Ah, ya, oiga, ya dijeron. ¿Por qué? Porque me antojé de unos sombreros que hace Alejandro, que fue ganador de Capital Semilla. Y aquí tenemos la historia de Alejandro y de sus sombreros. Nosotros tenemos diferentes tipos de sombreros, son sombreros hechos en palma de iraca y sombreros febra que son en pana. Son sombreros para toda ocasión y para toda la familia, sombreros para niño, para el hombre y para la mujer. Tenemos sombrero cordobés, tenemos sombrero fedora, tenemos sombrero playero que son con el ala curva. Los sombreros son hechos por campesinos, son traídos desde Nariño. Nariño es un departamento que se caracteriza por la elaboración de productos en palma de iraca. Ellos principalmente es el sombrero el más representativo en este material. Nosotros los traemos, los diseñamos y decoramos el sombrero de acuerdo al gusto de la persona o a los diseños que tenemos propios. Y es en junio más o menos que sale lo de Capital Semilla. Decidimos inscribirnos en Capital Semilla. Pasamos a la última etapa, que era ir a presentar el pitch con los jurados en vivo, pues, con miedos y todo porque no estamos acostumbrados a eso. Presentamos y salimos pues como tal ganadores de Capital Semilla. Es un conocimiento muy bueno, le abre las puertas como tal a la economía, porque nos están invitando ya constantemente a diferentes actividades y eso, y ya monetariamente nos dan un incentivo para la compra de materiales, compra de insumos y demás. Los sombreros siempre se han usado en todo momento, es un accesorio que ha acompañado el vestuario de las personas, pero en la actualidad las personas se han arriesgado
y han aprovechado que los sombreros ya no son tan tradicionales como antes, sino que con sus accesorios que vienen son acordes para cualquier ocasión. Y aparte se está apoyando el trabajo de los campesinos, que normalmente vemos el sombrero pero no sabemos cuál es su historia y de dónde viene. Ponchao, pillao. Quédese así, quédese así, quédese doña, así. Doña Elvia, ahí ¿cuánto está tiempo tengo que comerme el mismo pedazo, llena. Pues? Doña Elvia, ahí lo ve como come con la boca llena, como habla con la boca llena. Jenny, ¿qué es esta delicia? Aquí estamos probando nosotros la Colori. ¿Cómo ha sido la experiencia de los consumidores cuando van a tu restaurante y viven este disfrute que estamos compartiendo nosotros ahora? Bueno, es muy curioso porque es como que cada pizza tiene sus clientes. Entonces sí, uno ya sabe como que quiénes son los que van a comprar focaccia, quiénes son los que les gusta mucho la pecado de Eva. Y tenemos los clientes especiales de esta pizza de Colori. Pero también es muy, pues muy charro, porque la piden como para celebrar cumpleaños, para que, ay no, es que a mi novia le gusta mucho, entonces quiero que me le envíes por favor esta pizza, que es la que a ella le y gusta. Le ponen pelita. Le ponemos velita, a veces también en el restaurante si piden esta o cualquier pizza, también les ponemos velita si saben que están de cumpleaños. Pero yo quiero detenerme un momentico porque no solamente se trata de sabores y colores. Ahorita te dije que íbamos a hablar de los ambientes que hay. Nos contaba Jenny precisamente que tienen un local que aunque es muy pequeño, es muy acogedor, que es de diferentes niveles, la música italiana. Yo creo que es momento de antojarnos para ir. La verdad, el restaurante es muy agradable, de un ambiente muy familiar. Tenemos una primera planta que es como para la familia, los niños en general. Y ya tenemos un pequeño sótano que es como un ambiente más privadito, que allá van los fines de semana más que todo lo tenemos disponible o para celebrar cumpleaños, fechas especiales o porque se nos llenó el primer piso, entonces vamos para abajo que allá también hay espacio. Pero qué bueno, ¿no? Qué buena esa experiencia y sobre todo ahora en la presencialidad, volver a compartir, caminar por la zona del tranvía que es tan atractiva, apreciar ese medio de transporte que a mí me encanta, no solo usarlo, sino apreciarlo cuando va pasando porque uno tiene y vive esas emociones. Claro, es que muy, sí, muy chico. Rico. No, y también después de la pandemia, no, uno no creería, volver pero uno extraña mucho los clientes. Y cuando volvieron, uno es como que, ay, volviste, qué tan rico. Es muy importante. Jenny, gracias. Dios te bendiga, hermanos. Esto es una cosa maravillosa. Pues, muchísimas gracias, chicos. De aquí, por la invitación. Sí, aquí vamos a confesar de verdad. Yo creo que todos acá ahora, bueno, vamos a probar pizza porque la verdad huele muy rico. Muchachos, no que sé, pesar. Chicos, ustedes. Yo creo que no va a alcanzar cuántas, pero bueno, gracias a vos y gracias a nuestros chicos, por la invitación. Por acompañarnos como todas las tardes, a lolear, a disfrutar de lo mejor que pasa en la ciudad de Medellín. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Que descansen. Chao, un abrazo. Chao. Oye, nosotros mientras tanto.